Hola, ¿qué tal? Somos una nueva Scrap y hoy venimos con un nuevo tutorial. Es una tarjeta y bueno, ya veis ahí una foto, no soy yo. A finales de este mes mi madre cumple años, es su cumpleaños. Cumple nada más y nada menos que 84 años. Y esta es ella cuando tenía pues como un añito. Hemos rebuscado, hemos encontrado la foto, hemos hecho una copia y le hemos hecho una tarjeta para felicitarla. Bueno, es una tarjeta de 11 por 15. Y nada, cuando la abrimos, pues hemos dejado espacio dentro, abre así, pues para ponerle una dedicatoria. Y nada, y se la daremos. Seguro que ella la va a colocar, no la va a guardar, la va a colocar allí, porque se va a ver muy guapa. Y bueno, nada, vamos a empezar a hacerla, ¿eh? Pues venga, empezamos. Empezamos la tarjeta. Esta es nuestra base, ¿eh? La tarjeta va a ir así. La base es de 11 por 15, ¿eh? Doble. Y bueno, en principio yo he utilizado cartulina de 240 gramos. Si la tenéis más delgada tampoco importa, ¿eh? Porque luego aquí va a ir reforzada y aquí también vamos a intentar que lo que se vaya a escribir dentro vaya sobre un papeles, ¿no? Que vamos a poner para que, porque bueno, estoy completamente segura de que mi madre la va a colocar así, ¿eh? La va a poner así. Entonces vamos a intentar ponerle peso en los dos lados para que quede firme. Vamos a jugar con, os voy enseñando, tengo algún elemento, a ver, bueno, con su foto, que ya la habréis visto al principio. La he troquelado con uno de estos troqueles, con uno más pequeño que este, y también he troquelado este, pero igual troquelo alguno más para darle grosor. Entonces básicamente la foto va a ir pues como así. Bien, y vamos a utilizar pues esta colección. Esta es de Pion, de Sin, y tiene pues unos colores, yo no sé si ya la habéis visto, sí, creo que sí, que lo habíamos enseñado. Tiene unos tonos muy suaves y me gusta este lila. Y en especial, pues me gustan estas etiquetas y me gusta esta. Entonces, yo creo que aquí pues se puede hacer algo ya, y me gusta esta. Vamos a hacer algo con esta también, seguramente aprovecharemos que se vean estas flores de aquí, pero en esta vamos a hacer alguna cosita y os enseño, porque me mezcla muy bien esta con esto. Fijaros, esto es como papel craft, pero en este color, y ya lo veis, he sacado bastante y hace años que lo saqué de algún sitio, de algo que estaba montado, porque está picado, hay que coger zonas interiores. Tengo unas cuantas hojas, pero ya veis, ¿no? Pega perfectamente, mirad. Me salieron de desmontar algo y lo descubrió Verónica el otro día. Y me gusta mucho color, vuelvo a decir. Entonces vamos a intentar hacer algo con este papel. Lo tenemos aquí en un tono mucho más suave, así que con esto haremos algo también. Bueno, nada, vamos a ver si organizamos un poquitín esto. De esta colección de Pion, esta colección es de... bueno, la podéis adquirir en Sadhua, Y con esta cogeremos algún papel más, no solo este. Este es el que voy a utilizar como base. Me gusta el tono vainilla porque pega muy bien con el entorno de la foto. La foto es una foto muy antigua. Es una copia, evidentemente. Está recortada, pero bueno, tiene muchos fallos, ¿eh? Pensé que iba a salir mejor. Bueno, vamos a ver. Mi madre ahí tendría un año. O sea que la broma tiene 83 años. Vamos a ver qué tal. Entonces, voy a recortar dos cosas en principio. Voy a recortar este marco y voy a recortar el tag. Bueno, mirad, mi idea. Tengo este troquel.
Entonces, mi idea es troquelar, vamos a arrimarlos para aquí para luego recortar de atrás lo que nos convenga. Bien, una vez troquelada, lo quito, esto es lo que sale. Entonces, yo estaba pensando que iba a perder estas flores, pero no creo que haga falta. El tag y la tarjeta tenían la misma altura, ¿eh? Por eso se está pudiendo hacer esto. Pero yo creo que vamos a dejar las que se vean ahí entre los huecos. Siempre es un puntín. Y vamos entonces a cortar lo que sobra. Hacer una cosa desde ya. Vamos a hacerle el escalón, pero por todas las esquinas. Vamos a utilizar como base de la cartulina esta. Y no sé. Voy a cortarla y no sé si alrededor de esta ponerle un filo muy, muy fino de esta. En principio voy a cortar esta y a ver cómo queda. Seguimos. En principio os dije que iba a poner esta, pero no acaba de convencerme del todo. Entonces lo que he hecho es troquelar un óvalo liso. Este vamos a arrimarlo porque por aquí va a llevar decoración, o sea que no me importa que quede por abajo más, que se vea más. Voy a colocarle debajo otro filo, igual que este. Y a ver qué aspecto da.
Bueno, estos folios de 160 gramos vamos a colocarlo aquí para nada, para que se pueda poner una dedicatoria. Es 2,5 centímetros más pequeño que medís de aquí a aquí y le quitáis 2,5 centímetros. Lo mismo de arriba a abajo. Si lo queréis más amplio, yo quería en este caso que se viera el papel de abajo, pues ya sabéis, le quitáis menos. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Vamos a dejarlo así. Yo creo que ya lleva bastantes cositas. Bueno, pues nada, lo dejamos así. A ver si le gusta. Un saludo a todos.